En cuanto pueda también, o sea, primero estoy tirando todo lo de lo que quiero para mi estilo de juego, ¿vale? Y luego tengo que tirarle a coleccionista de chapas. Para que me salga rentable esto. Porque ahora mismo no me sale rentable el todo, ¿sabes? Ahí está la puerta. No puedes llevarte solo 10. Sabe mejor que la vieja carne enlatada o el bramán que lleva días bajo el sol. Ahí fuera hay gente hambrienta. Solo debes crear un poco más de necesidad para el producto. Lo siento, por ahora solo puedo comprometerme a 10 latas. O del 81. Antes se vendía bien, pero ha corrido el rumor de que la gente se pone enferma. La gente enferma constantemente. No tiene nada que ver con mi producto. Además, solo vendo la carne que me trae tu gente. Si hay algún problema con ella, es vuestra puta culpa. Vaya. ¿Ahora es culpa mía? No, no es nada Olvídelo, mala, se de acabó hecho. el trato. ¿Quieres vender tu producto a la gente de fuera? Pues sal afuera y hazlo tú mismo. ¿Qué? Hola. Oye, ¿algún trasto que vender? Está bien, vete. Ya volverás. ¿Qué es esa historia de la gente enferma? Theo empezó con lo de la fábrica de conservas hace un año o así. Y nos convenció a algunos comerciantes para que lleváramos sus latas por ahí. Durante un tiempo todo fue bien. Pero en el último par de meses, algunos se han quejado, asegurando que han enfermado después de comerla. No me malinterpretes, no es que hayan muerto ni nada de eso. Es solo que, no sé, las ventas han caído y Theo se ha vuelto más arrogante. ¿Quieres ver lo que tengo a la venta? ¿De dónde has sacado ese traje de refugio? No has estado en el 81, ¿verdad? Me crié allí, pero me fui para hacerme comerciante. Mira, te enseño dónde está. Bonito Pip-Boy, por cierto. El mío era un trasto inútil. Lo tiré hace años. Y bien, ¿puedo ofrecerte algo? Ahí, 6 o 7, creo. Está la 45, la T51, está la T60, la X01. Está esta, la... están las variables únicas de cada uno. Que hay unas cuantas. He leído que está la X02. No sé si está realmente o no. ¿Qué clase de cosas tienes? Oh, ya sabes, comida de las Pero eso granjas, lo cosas que adquiero descubriremos en la más adelante. ciudad, restos que me encuentro, un poco de todo, la verdad. Seguro que tengo alguna cosa que buscas, deberías echar un vistazo. Claro. Deja que te enseñe lo que tengo. Ah, por cierto, podemos hacer el truco de experiencia cuando yo quiera. Que ni es truco ni es nada, ¿no? Pero...
¿No sabes cuál? Vamos a hablar y te lo voy a enseñar, ¿vale? Zorra. Vaya, mi cliente favorito. Pero si no me conoces. 7 de cada 10 personas prefieren la carne enlatada Long Neck Lukowski, incluso al Brahman fresco. ¿Quieres probarla? Echa un vistazo, pero si la pruebas, la compras. Es que está hiper radiado esto. Puedes echar un vistazo, pero no entres en el viejo sótano. No es seguro. Buenos días. ¿Cómo se droga el hijo de puta, eh? No encuentro su alijo de drogas. ¿Cómo se va el sótano, tío? Vale. Carne fresca, ¿eh? Fresquísima. Tío, al menos si me vas a vender carne de perro, que sea perro recién muerto, tío. Aunque sea. Mataba ya de por sí los necrófagos rápido antes. Uy. Okay.
Le estoy cortando unos trocitos de necrófago, tío, para... para la nueva remesa, ¿sabes? Está sonando un yaguay de esos. Lo estoy escuchando. Estoy escuchando... escuché como la respiración del yaguay, tío. Esto podría ser perfectamente... otra cosa, pero... hola. Estoy subiendo niveles a base de matar necrófagos, tío. Que dan un montón de experiencia. Son hiper fáciles de matar. Venga. Si se queda ahí. Gilipollas. Uy. Hostia, hola. Mira, decidió venir. Qué mono. Ven. Sí, la verdad es que sí, el tío estaba... se la pela. Venir. Oh, no. Estoy muy pendiente a mi vida. Ah, no hace tanto daño. Qué raro. También a lo mejor tiene que ver la armadura que llevo, ¿vale?
Nunca me ha gustado el Fatman porque pesa muchísimo, tío. Y realmente... no te soluciona mucho la vida. Yo lo que hago con el Fatman es dárselo a compañeros. Bien. Rollo, para que aleatoriamente un día de estos esté en la base y haga algo. Y no acordarme de por qué ha explotado todo y ya está. A menos que te pongas esto. A menos que te pongas esto. O sea, Estelian, tú imagínate ser el pavo de arriba diciendo, jaja, seguro que ya lo maté. Voy. Ah, vale. ¿Te has ocupado? Ah, vale. ¿Cómo se ha unido? Ah, vale. Gracias por el contexto. Ojalá. Ojalá. Pero...